gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva video reseña aquí en su canal favorito, Las Puertas de la Literatura. Soy su amigo y su anfitrión, Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están, muchachos? Y en esta ocasión quiero aprovechar para traer una nueva video reseña de un nuevo libro. Es de un autor independiente que yo quiero mucho, que es de un hombre que la verdad, pues me sorprende mucho su talento y más aún porque ya quiero leer el nuevo libro que sacó. Este libro se ve muy interesante y todo más porque pertenece a una saga. Así que para callarme y empezar a divertirlos, les voy a traer la video reseña del libro. Soul Warriors, volumen 2, Poder al Máximo, del autor Mark Zacarías, que este libro, como ya lo mencioné, llegó a estar en el top del año pasado, que en lo personal pues es un libro que, voy a ser sincero, en especial contigo Mark, la portada de tu primer libro, admito que aunque tenía su toque, no era tanto a comparación de esta, que en lo personal está increíble. O sea, me refiero al diseño, los colores, todo, en especial para lo que tú quieres darle. En lo personal, esta es una muy buena forma de crear, de decir, está interesante y todo. Tiene la cantidad de 236 páginas y el libro cuenta lo siguiente. Han pasado ya 2 años desde la última vez que Mark y sus amigos se transformaron y obtuvieron esos poderes. Ninguno ha tenido alguna especie de conexión con lo que llegaron a tener antes y digamos que ahorita pues ya todo está tranquilo. Respuesta: no, porque al parecer ahora están enfrentándose a una nueva amenaza y en esta ocasión también se están enfrentando a un nuevo poder. El traje de Mark no es el mismo al que tuvo en el primer libro y aparte está desarrollando nuevos poderes, al igual que sus amigos y que más chicos, porque en el primer libro solo eran 6. Aquí hay más y sorpresa, sorpresa, según Mark hay más personajes en sus libros. Esto va a colocar a Mark en una aventura, en un misterio y en algo que mejor me cae, que se puede ver en este libro. Primero, pues puedo decir que el haber cambiado y mejorar tanto el desarrollo de personajes en un tiempo como traer más guerreros a la historia, pues fue un poco más así como que vamos a ver qué más atraemos. Pero luego cuando fui, oye, aquí tenemos esto, aquí tenemos otro, aquí tenemos esto, etcétera. En otras palabras, voy a decirlo, si tu libro lo adaptara a Netflix o Amazon Prime, no le harían un cambio forzado, porque tienes personajes que pueden servir para eso. Algo que a mí me gusta es cuando usan bien a los personajes, sin importar su piel, pero para un contexto. Y aquí sentí que todo estuvo bien embonado, todo tuvo buen color, todo tuvo buena trama, forma, fácil de hacer, se ve muy padre. Y yo por eso, Mark, te digo, este libro te lo recomiendo. Más aún si te gustan los guerreros así mitad animales, estilo los Wild Force Rangers. Y repito, el nuevo diseño que le diste a Mark se ve muy padre. Ya quiero leer los siguientes dos. Te doy la cantidad de 5 estrellas porque está bonito, precioso. Gracias a Mark por tu colaboración. Y si no has visto la entrevista que le di, está aquí en la descripción del video y me callo. Y hasta aquí fue todo por ahora, muchachos. Muchísimas gracias por apoyarme en una nueva video reseña aquí en Las Puertas de la Literatura. Por favor, síganme apoyando y no me iré sin antes decir que la próxima video reseña le va a tocar a Ni Una Boda Más, de Cindy Matson. No se la pierdan y bye.